Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información desde los medios municipales de comunicación. Hoy, 12 de diciembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, asiste mañana sábado a la comida convivencia de la Asociación de Empresarios. El PSOE celebró ayer asamblea y el senador Juan María Vázquez presentó junto al alcalde la agenda del cambio. Inauguración del nuevo parque infantil instalado en la Plaza de la Coronada. La Oficina Municipal de Información al Consumidor realiza un díptico con algunas recomendaciones a la hora de realizar las compras navideñas. Mañana sábado se celebrará en Villafranca la reunión anual de colaboradores de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz. La maga Patrick Zener visita los colegios de nuestra localidad. La Asociación Oncológica celebra el domingo su tradicional comida convivencia de Navidad. Hoy comienzan las noches de toros. Mañana sábado se jugará el primer derbi de baloncesto que enfrentará al Club Baloncesto Villafranca Deportes Winner y a los antiguos alumnos del Colegio San José. La Asociación de Empresarios de Villafranca celebrará mañana sábado su tradicional comida convivencia de Navidad, que se celebrará en el complejo Catering La Gran Familia y que además contará también con una serie de actos institucionales, previos como una inauguración que correrá a cargo del presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, del alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. Posteriormente se procederá a la presentación de la nueva página web de ASEF y de unos nuevos vídeos corporativos. Asimismo, durante la comida se procederá a la entrega de conmemoraciones a diferentes asociados que han destacado en la asociación por su amplia trayectoria empresarial y por su apoyo al movimiento asociativo empresarial. La agrupación local del PSOE de Villafranca de los Barros celebró Asamblea General Ordinaria en la tarde de ayer en la Casa del Pueblo, con el siguiente orden del día: elección y composición de la mesa de la Asamblea, aprobación del orden del día, aprobación del acta de sesión anterior, informe sobre el estado de cuentas, informe de gestión municipal, informe del secretario general. Y, por último, ruegos y preguntas. Tras la Asamblea General se celebró un acto público donde se explicaron la agenda del cambio y las principales medidas del PSOE de Extremadura. En este acto intervino nuestro alcalde Ramón Ropero y Juan María Vázquez, senador del PSOE por la provincia de Badajoz. Joaquín Rodríguez Soler, concejal de Urbanismo y Obras Públicas, ha inaugurado esta mañana el nuevo parque infantil en la Plaza de la Coronada para el disfrute de todos los niños y niñas de Villafranca. Como veis, hoy vamos a presentar lo que son la nueva zona infantil, que el nuevo parque infantil que se ha instalado en la Plaza de la Coronada, una plaza que, como sabéis, desde hace mucho tiempo, a través de su asociación de vecinos, a través de su presidente Manolo Pinilla y a través por todos los padres y madres que últimamente se reúnen en esta plaza a jugar, padres y madres casi todos con niños muy pequeños, pues no lo han ido solicitando. Ha habido que hacer alguna reestructuración en la plaza, puesto porque por su geometría y por el contenido de la plaza era muy difícil instalar una zona infantil que no entorpeciera lo que es el contexto donde se encuentra la ermita de la Coronada, ¿no? De esta forma hemos tenido que reestructurar, como digo, la zona de bancos, haciéndola un poco más ancha para que pudiéramos instalar esta zona de juego que hoy queda ya inaugurada para el disfrute de todos los niños y niñas de Villafranca y de todos los padres que aquí vienen a disfrutar con sus hijos. El presupuesto que se ha dedicado del ayuntamiento, del presupuesto municipal del ayuntamiento, está en torno a los 5.000 euros, que es lo que, bueno, pues prácticamente lo que ha costado lo que es la adquisición de los elementos, del mobiliario y del suelo de caucho que es necesario para que los niños tengan protección a la hora de poder jugar encima sin peligro de ningún tipo de caída ni de daños. Simplemente recordar, como siempre hacemos, que esto ya ha quedado para el disfrute de todos, que lo cuidemos, que es de todos, como digo, que es algo que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo hacer para que al final quede para el disfrute de todos los niños y niñas de Villafranca.
Les recordamos que desde ayer está abierta al tráfico la calle Coronada, tras haber finalizado sus obras. Con motivo de que ya están muy cerca las fiestas navideñas, la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha creído conveniente realizar un díptico en el que se dan algunas recomendaciones a los consumidores para realizar sus compras navideñas, que así conozcan sus derechos y obligaciones y no se encuentren después con algún tipo de contratiempo. Así nos lo contaba Joaquina Díez, técnico de la Oficina de Información al Consumidor. Hola, buenos días. Vengo a informarle que nuevamente se ha editado un díptico con motivo de las próximas fiestas. Como ustedes bien saben, en esta época es cuando mayor compra se realiza. Por tanto, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha creído conveniente darle unas pautas para que ustedes hagan las compras con la máxima facilidad y que no tengan ningún problema. O, en caso de tenerlo, tengan ustedes las herramientas suficientes para poder reclamar sus derechos. En este díptico también se dan algunos consejos sobre el tema de juguetes, qué juguetes son más convenientes, tener consideración o tener en cuenta para quién van a ser para quién va dirigido este juguete, la edad, que los juguetes que compramos no sean sexistas, este tipo de consejos. También se habla sobre el tema de videojuegos, sobre la conveniencia de informarse del contenido del mismo y para qué personas son oportunos, son convenientes y así comprarle a poder acertar y no tener problemas en sus compras. Como el formato que tenemos es bastante escueto, pues se da una información breve y concisa. Si ustedes necesitan ampliar algo sobre la información facilitada o consideran oportuno informarse sobre otro tema, pues como siempre estamos a su disposición en los altos del Ayuntamiento, en la Oficina de Información al Consumidor. Nuestro horario es de lunes a viernes, le atendemos de 10 a 1 y para lo que ustedes necesiten estamos allí a su disposición. Pues muchas gracias y felices fiestas. Mañana sábado la Casa de la Cultura va a acoger la reunión anual de colaboradores de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, una hermandad que aglutina nada menos que a 81 localidades, más la capital. Pero además a esta reunión han querido unirse también las hermandades de Llerena, con 15 localidades, y la de Navalmoral de la Mata, con 20. La jornada comenzará a las 10:30 de la mañana con la apertura de la jornada a cargo de la presidenta de la Hermandad de Badajoz y también de Villafranca, Lola Durán. Después se hablará sobre el protocolo de acción de los colaboradores de las hermandades para pasar a la jornada de trabajo que finalizará con las exposiciones que realizarán el gerente del área de salud de Badajoz, Llerena, Zafra, César Téllez, del director médico del área de salud de Badajoz, Llerena, Zafra, el doctor Nicolás Bureo, y de la directora del Hospital Infanta Cristina, Mariola Hernández. Después intervendrán los presidentes de las hermandades de donantes de sangre de Navalmoral y de Llerena. La jornada finalizará con las palabras del alcalde de nuestra localidad, Ramón Ropero, y del consejero de salud, Luis Alfonso Hernández Carrón. Y hoy viernes la maga Patri Cener ha visitado los distintos colegios de nuestra localidad para presentar a los niños y niñas su espectáculo de magia Forest Tales. Mañana sábado podrán verlo en el Teatro Cine Festival a partir de las 7 de la tarde. El precio de la entrada es de 3 euros anticipada y 5 euros en taquilla. Y como cada año, la Asociación Oncológica Esperanza de Vida celebrará también su tradicional comida de convivencia y lo hará el próximo domingo, día 14 de diciembre. Más de 200 personas se unirán a una fiesta muy secundada cada año, en la que se sortean siempre importantes regalos donados por las empresas de la localidad. Hoy comienzan las Noches de Toros, la conferencia taurina que cada año organiza la Peña Cultura Taurina El Albero. El pregón se celebrará en la sede de la Peña a las 9 de la noche y correrá a cargo de Juan Bazaga, periodista taurino de Canal Extremadura Televisión. Posteriormente se inaugurará la exposición Sentimiento Taurino de Desiré Barroso y a las 9:30 se celebrará una tarde flamenca de toros a cargo de Manuel Pajares al cante y Perico el de la Paula a la guitarra.
Mañana sábado se jugará el primer derbi de baloncesto de la temporada. El encuentro se celebrará en el pabellón de la Rana a partir de las 6 de la tarde y enfrentará al Club Baloncesto Villafranca Deportes Winner y a los antiguos alumnos del Colegio San José. Eduardo Durán, presidente del Club Baloncesto Villafranca Deportes Winner, nos cuenta que están confiados en dar una buena victoria a su afición y poder aspirar a ser el primero o el segundo del grupo. El Club Baloncesto Villafranca vuelve de nuevo a la competición tras dos semanas de descanso, una motivada lógicamente por la festividad del Puente de la Inmaculada y la anterior porque nos tocaba descansar, porque estamos en el grupo un número impar de equipos y nos tocó descansar la semana anterior a la Inmaculada. Volvemos a jugar en Diputación y lo hacemos en casa recibiendo al equipo de los antiguos alumnos San José, el otro equipo de la ciudad. Como ya vengo diciendo en multitud de entrevistas, nosotros aspiramos a ser el primero o el segundo del grupo y para ello pues no tenemos que dejar pasar ninguna derrota en nuestro campo. Nosotros en nuestro campo nos tenemos que hacer fuertes y si queremos, digamos, optar a esas dos primeras plazas, no tenemos que perder nada. Ya uno de los equipos con los que nos vamos a estar ahí luchando por esas dos primeras plazas, el equipo de Llerena, ya lo recibimos en casa y le ganamos, y otro equipo en el que nos puede poner difícil es el equipo de nuestra localidad, los antiguos alumnos San José. Ellos también están ahí luchando por esas primeras plazas. En este año, como ya he dicho anteriormente, para pasar a la siguiente fase, el sistema de competición da la opción a cuatro equipos pasar a la siguiente fase, pues ellos también están luchando ahí pues por quedar el tercer, cuarto puesto, incluso el segundo. Nosotros hemos recuperado a gente que teníamos lesionada, nos ha venido bien este descanso y lógicamente pues estamos confiados de dar un buen partido y una nueva victoria a nuestra afición. Por su parte, el presidente de Antiguos Alumnos del Colegio San José, Miguel Ángel Montanero, considera que será complicado poder ganar el partido, ya que el equipo que tienen este año es un poco más flojo que el de la temporada pasada y considera a sus rivales como los favoritos de grupo. El equipo que tenemos este año es un poquito más flojo que el de la temporada pasada porque hemos tenido dos bajas importantes de dos jugadores que eran fundamentales en nuestro equipo. Pero por otro lado, el nivel de la liga ha bajado respecto a la temporada pasada, puesto que el año pasado no había primera autonómica, como ya se ha comentado en este medio en varias ocasiones, y entonces jugadores de un nivel más alto que nuestra liga bajaron, por decirlo de alguna manera, a competir en nuestra competición, el trofeo de Diputación. Como este año la Federación Extremeña de Baloncesto ha recuperado la primera autonómica, esos equipos han vuelto a competir en primera y el trofeo de Diputación se han quedado equipos de un nivel un poco menor, y eso facilita la clasificación de nuestro equipo en la fase final, que es nuestro deseo, dado que se clasifican los cuatro primeros, y yo creo que aunque nuestro equipo esté un poquito peor que el año pasado, sí creo que podemos acceder a ese cuarto puesto durante esta temporada. Este año es nuestra décima temporada que jugamos, que creo que es nuestro gran éxito, mantener un proyecto deportivo que estaba previsto para dos o tres años, alargarlo a 10 años, a una década completa de manera ininterrumpida, y solo en una ocasión nos hemos clasificado para la fase final, en un año que llegamos a jugar hasta las semifinales y perdimos contra Villafranca precisamente, y yo creo que este año con el nuevo cambio en el sistema de competición y al bajar el nivel de la liga, creo que sí tenemos opciones y deberíamos de plantearnos el objetivo de quedar terceros o cuartos y poder clasificarnos para los play-offs finales. El comienzo de temporada ha tenido los dos primeros partidos ganamos y sobre todo el segundo que ganamos fuera cuando íbamos perdiendo de 14 puntos en los últimos minutos, pues fue un éxito importante para nosotros, pero sí es cierto que en la tercera jornada hemos tenido un tropiezo importante contra Oliva de la Frontera, que además era un rival, yo considero que es un rival directo para clasificarse a los playoffs finales, con lo cual fue una derrota que en la verdad nos asenta un poco mal, fue en casa y fue un mal partido nuestro, y entonces ahora nos vamos a dos victorias y una derrota, cuando mi objetivo era llegar al derbi del sábado que viene con 3 victorias y 0 derrotas y con la tranquilidad de haber hecho los deberes iniciales en el inicio de la liga. Yo tengo claro que el Club Baloncesto Villafranca tiene mejor equipo que nosotros y está un escalón por encima en esta competición. Entonces para mí creo que es un partido bastante complicado, jugamos en su cancha, nosotros nunca hemos ganado en su pista en todos estos años que llevan jugando en la Rana,
y el Club Baloncesto Villafranca de Sport Winner, yo lo considero que tiene lo considero claramente favorito para este partido, al tener un equipo más completo que el nuestro, y ya de hecho en su inicio de liga han ganado todos sus partidos, y contra Llerena, que es un rival fuerte, por ejemplo, ganaron con mucha solvencia, y por tanto veo complicado que podamos ganar. Soy en ese sentido no pesimista sino realista, puesto que creo que ellos tienen mejor equipo que el nuestro. Mañana sábado, también por la tarde, jugará el Club Balonmano Villafranca Forge Adur Plancha, de segunda división, con el equipo de los Santos de Maimona. También jugará el Club de Balonmano de primera división este fin de semana. Lo hará fuera de casa, contra el colista, en el campo del caserío Ciudad Real, en tierras manchegas. Y el domingo 14, la SP Villafranca jugará en el campo del Monasterio. Ese mismo día se disputará la jornada número 9 de la Liga Local de Fútbol Sala. En este orden serán los enfrentamientos: a las 10:15, Gero Pool, Café Bar Los Morales; a las 11, Deportes Winner Spar, Café Bar Fogón; a las 12:45, Los Tomateros, Sub con Climas Rotulaciones Extremeña; a las 12:30, Viajes José Antonio, Miguel Andrés; descansa Matales Guerrero. Llegamos ya a las previsiones meteorológicas. Para hoy viernes tendremos unas temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 2, sin probabilidades de lluvia. Para el sábado y el domingo se esperan lluvias con una probabilidad del 90%. Suben ligeramente las temperaturas mínimas y las máximas se mantienen. Bien, así de esta manera finalizamos el tiempo de información. Saludo desde los medios municipales de comunicación. Que pasen un buen fin de semana.